Toto que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. Todo empezó cuando un día el topo asomó la cabeza por su agujero para ver si ya había salido el sol. De repente, ¡chof! Aquello era gordo y marrón. Se parecía un poco a una salchicha y lo peor de todo, le fue a caer justo en la cabeza. ¡Qué ordinaria! ¿Se puede saber quién se ha hecho esto en mi cabeza? Pero el topo era tan corto de vista que no pudo descubrir a nadie. Preguntó a la paloma que volaba por allí en aquel momento. ¿Has sido tú la que ha hecho esto en mi cabeza? ¿Yo? Ni hablar. Yo eso lo hago así. Y ¡plas! Un goterón húmedo y blancuzo se estrelló en el suelo justo al lado del topo y le salpicó la pata derecha. Preguntó al caballo que patía en el prado. ¿Has sido tú el que se ha hecho esto en mi cabeza? ¿Yo? Ni hablar. Yo eso lo hago así. Y ¡pop! ¡Pop! Cinco bolligas grandes y redondas cayeron pesadamente casi rozando al topo que se quedó impresionado. Preguntó a la liebre. ¿Has sido tú la que ha hecho esto en mi cabeza? ¿Yo? Ni hablar, eso lo hago así. Y ratatatatata, 15 balines redondos silbaron en los oídos del topo, que tuvo tiempo a dar un salto arriesgado para que no le alcanzara. Preguntó a la cabra que acababa de despertarse de un sueño agradable. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? ¿Yo? Ni hablar. Yo eso lo hago así. Y tac, toc, tac. Un montón de pelotillas de color bombón rodaron por la hierba. Al topo casi le gustaron. Preguntó a la vaca, que estaba gruñendo como siempre. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? ¿Yo? Ni hablar. Yo eso lo hago así. Y ¡chao! Un pastelón marrón verdoso se chafó en la hierba, muy cerca del topo. El topo se alegró muchísimo de que no hubiera sido la vaca quien se hubiera hecho aquello encima de su cabeza. Preguntó a la cerda. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? ¿Yo? Ni hablar. Yo eso lo hago así. Y ¡flop! Una masa pequeña, oscura y blandita cayó en la hierba. El topo se tapó la nariz. ¿Habéis sido vosotros los que os habéis hecho esto en mi cabeza? Fue a preguntar de nuevo, pero cuando se acercó, vio que se trataba de dos moscas negras y gordas. Estaban comiendo. Por fin alguien que me podrá ayudar. ¿Sabéis quién se ha hecho esto en mi cabeza? Espera un poco. Está claro, ha sido un perro. Por fin sabía el topo quién se había hecho aquello en su cabeza. Hermenegildo, el perro del carnicero. Veloz como un rayo se encaramó a la caseta de Hermenegildo. Y... ¡pim! Una habichuela diminuta y negra aterrizó justo en la cabeza del perro. Y feliz y contento, el topo volvió a su casa.